tiene que ver con la mayor responsabilidad que tenemos como creyentes. Si pudiéramos poner en una lista las cosas que tenemos que hacer como hijos de Dios y la pudiéramos priorizar, esta debe ser la que ocupa el primer lugar. Y en cierta manera quiero decirles, hermanos, como pastor, que me siento en deuda con todos ustedes, porque muchas veces desde el púlpito los animamos a compartir el mensaje, a predicar la palabra, pero no nos tomamos tiempo en explicarles cómo poder hacerlo. Y nuestra filosofía de iglesia, que la fundamentamos en el capítulo 4 de Efesios, dice que los pastores y evangelistas y apóstoles y profetas y maestros estamos para capacitar, para perfeccionar, para entrenar a los creyentes a que hagan la obra de extensión del reino de Dios. Así que antes de hablar quiero pedirles perdón, de verdad, porque muchas veces otras motivaciones buenas ocupan el tiempo y en esta noche quiero dedicarle una noche completa a hablar de este tema. Porque si usted es un cristiano que tiene que tener como prioridad número uno en su vida, el compartir el mensaje del Evangelio. Y no sabe hacerlo, la culpa es suya o la culpa también es de los pastores, que no le hemos capacitado y no le hemos dado las herramientas para hacerlo. Así que el mensaje en esta, en esta noche, y luego vamos a hacer un trabajo práctico, se titula Compartir el Evangelio, nuestra razón de ser. Y la frase que quiero señalar es que no hay cosa más importante que un cristiano pueda hacer que alcanzar a otros con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ayudarlos a crecer en la fe y a ser testigos de nuestro Salvador y Señor. No hay cosa más importante. Es importante venir a la iglesia, lo es. Es importante orar, lo es. Es importante leer la Biblia, lo es. Es importante ofrendar, lo es. Es importante alabar a Dios, lo es. Pero lo más importante, la razón por la cual el Señor nos deja aquí en la tierra es para que aprendamos y hagamos este trabajo de compartir el mensaje con todos aquellos que nos rodean, amigos parientes, vecinos, compañeros de juego, de trabajo, de lo que sea. ¿Entiende esto? Puede poner esto otra vez atrás. No hay cosa más importante. Todo lo demás es secundario. Lo vamos a seguir haciendo. Y en esta iglesia somos especialistas en hacer esas cosas. Pero creo que tenemos que poner el acento en que cada uno de los miembros de la congregación comparta el mensaje del Evangelio. Porque si no, no estaría cumpliendo la razón de ser por la cual Dios lo deja aquí en la tierra. Hay algunas malas interpretaciones al respecto. Algunos piensan que es responsabilidad de algunos pocos solamente. Bueno, se supone que los que predican son los pastores, los líderes, la gente capacitada. Y entonces aparecen ideas como esta. No tengo el don. Es cierto, en la Biblia se menciona que hay algunas personas en la congregación que tienen el don del evangelismo. Es verdad. Pero igual que sucede con otros dones, el mandato de evangelizar, es decir, de compartir el mensaje con otros, es un mandamiento del Señor que no tiene excepciones en ningún miembro. Así que si usted dice no tengo el don, muy bien, le acepto. Pero eso no quiere decir que le libera eso de su responsabilidad. Usted debe practicar, ejercitarse y hacer la obra. Muchos podrán decir, y esto es lo que más me duele a mí, que algún miembro de la iglesia diga, me gustaría hacerlo, pero no sé hacerlo. Y, y, y me dolería mucho. Y me duele mucho que alguien diga así, y yo sé que muchos dirían eso, si son sinceros, porque me están diciendo, la frase tendría que decir, no sé hacerlo porque en la iglesia no me enseñaron a hacerlo. Y esta noche vamos a empezar a enseñarnos unos a otros a cómo hacerlo. Y en tercer lugar, hay algunos que dicen no lo hago porque nunca tengo resultados. Es decir para qué voy a hacer algo que nunca me salió. Yo he tratado, he hablado, pero nunca nadie se convirtió, así que evidentemente no es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Y quién te dijo que vos tenés que producir resultados? El trabajo, el trabajo de sembrar la palabra de Dios es sembrar dejando que el resultado lo del Señor a su tiempo y a su manera. Así que la gran pregunta que uno se puede hacer a esta altura es: ¿qué es evangelizar? Y hay una definición que quiero compartir con ustedes: es tomar la iniciativa de compartir de una manera clara y sencilla a Cristo en el poder del Espíritu Santo, dejando los resultados a Dios. A ver, lo voy a leer otra vez. Evangelizar es tomar la iniciativa de compartir en una manera clara y sencilla a Cristo. Dudé al, al escribir esto si no tendría que poner a Cristo antes de la coma, así que lo voy a leer de otra manera es tomar la iniciativa de compartir a Cristo en una manera clara y sencilla, en el poder del Espíritu Santo, dejando los resultados a Dios. Así que ¿cómo se hace? Hay una manera de hacerlo. Quiero hablar de seis estilos diferentes de evangelización. que nos van a ilustrar de que no todos tenemos que hacerlo de la misma manera y que Dios utiliza nuestros dones y nuestras capacidades para cumplir su proyecto, si es que estamos disponibles a que Él nos use. El primer método es el método de la confrontación, el estilo del apóstol Pedro. Ustedes saben que Pedro tenía una personalidad muy fuerte, era una de estas personas que reaccionaba instantáneamente y lo hacía casi sin pensar y apasionadamente. Podemos ver un, un ejemplo en Mateo 16, cuando el Señor le preguntó en el versículo 15, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Así que el Señor alabó la respuesta de Pedro y dijo: Esto que acabas de decir, no lo decís por, porque vos sos muy capaz o inteligente, es algo que Dios puso en tu boca. Pero un ratito después, no sé, debe haber pasado tres, cuatro, cinco minutos, el Señor anuncia que va a morir, que va a entregar su vida, y hay un incidente que se produce allí. Pedro lo llevó aparte, versículo 22, y comenzó a reconvenirlo, a reprocharle señor ten, ten compasión de ti mismo que eso jamás que esto jamás te sucede es si el mismo que acababa de expresar la revelación que dios le había dado ahora actúa manejado por su propio instinto y pensamiento y le va a enseñar a jesús lo que tiene que hacer y lo separa el tipo era muy muy cuidadoso y lo exhorta a jesús un pescador que no tenía mucho conocimiento y, y mucha sabiduría, exhortando a Jesucristo a, que, a ver lo que tiene que hacer. Pero esto revela la actitud, el carácter, la manera de reaccionar de Pedro. Siempre ir al frente, siempre confrontar. Cuando el Señor Jesús vino caminando por el agua, el primero y el único que se bajó del bote y caminó sobre el agua fue Pedro. Cuando lo fueron a aprender. Allí en el huerto de Getsemaní fue el que sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los que venían a aprender al Señor Jesús. Si él creía que era algo correcto, lo que tenía que hacer lo hacía sin pensar. Iba derecho al punto. Confrontaba. Este es el método. Es esa, esa actitud de ir y decirle a la persona: Usted necesita recibir a Cristo. Usted está perdido si no recibe a Cristo. Usted tiene que convertirse. Y hay personas que necesitan escuchar, ser confrontadas de esa manera. A veces somos tan cuidadosos, tan diplomáticos, tan... tan... Gracias, ese me ayudó mucho, que la persona nos mira y dice, ¿qué me habrá querido decir? Nunca terminamos de confrontar a la persona con el mensaje. Y, y, y déjenme decirle, hay personas que necesitan ser confrontadas, no todas, ¿eh? ya vamos a ver que hay otros métodos. Leí hace unos años un libro, se llama Nacer de Nuevo, escrito por Chuck Colson. Le voy a explicar quién era Chuck Colson. Los que habían nacido y tenían algunos años de vida en el año 74 recordarán que Estados Unidos vivió una situación inédita echaron al presidente. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Richard Nixon. Lo echaron por el caso de Watergate. Watergate es un edificio que está ahí detrás del monumento a Lincoln, un edificio que no vale nada, pero que metieron unos espías. Al final lo echaron. El hombre que hacía los trabajos sucios para Nixon, el que hacía todas esas eh, cosas oscuras de detrás del poder, se llamaba o se llama, porque vive todavía, Chuck colso. Fue el único que fue preso. Y él estaba preso un hombre tremendamente inteligente. Le hicieron una vez el test ese para medir la inteligencia, y le dio 147. Muy poca gente pasa a los 120. Un bocho. Con un poder tipo manejaba la CIA, manejaba el FBI, manejaba todo lo que quería, él era la mano del presidente de hacer cosas extrañas, que sorprendentemente los presidentes norteamericanos la hacen más seguido de lo que uno supone. Así que fue preso. Y ahí en la cárcel se convirtió, nació de nuevo. El orgulloso, el soberbio, el pedante se humilló ante el Señor y aceptó a Jesús como su salvador. Inició un trabajo en las cárceles muy reconocido en el mundo. Comenzó a visitar las cárceles. En un momento comenzó a sacar a los presos de la máxima seguridad y los llevaba a una casa en Washington eh, que había sido una embajada. Y ahí los presos, cadena perpetua tenían una semana de recreo, es una cosa que hizo por un tiempo, no le duró mucho a la idea, pero lo hizo. Y cuenta la historia, cuenta en uno de sus artículos, que invitó al doctor Billy Graham, el famoso predicador, el hombre más relevante del mundo evangélico que todavía vive. Esta semana fue internado por neumonía, así que podemos orar por él lo invitó a predicar a una prisión de máxima seguridad en Memphis, Tennessee. Entonces, como sabía cómo iba a ser el auditorio, iba a estar lleno de gente eh, condenada a muerte, gente muy violenta, gente que tenía varias muertes encima, él se acercó al doctor Billy Graham. El doctor dice, qué privilegio que usted haya aceptado esta invitación, quiero decirle que esta gente muy mala, muy dura muy reacia a escuchar. Van a ver cómo lo van a mirar con los ojos, lo van a destruir con la mirada, así que tenga cuidado, sea sensible, sea tan. Y Biligren le dijo, "Está bien, está bien." Se paró Biligren, lo presentaron y dice, "Bueno," dice, "Estoy contento de estar acá. Quiero que repitan todos juntos conmigo. A ver, repitan conmigo." Juan 3.16 De tal manera amó Dios al mundo. Este Colson se quería morir en la silla. Y no, señor, qué vergüenza. Lo van a sacar, lo van a chiflar, lo, se van a burlar de él. <laughs> y Billy Graham, poco le predicó el mensaje del evangelio. Y cuando hizo la invitación, decenas, centenares de esos presos se pusieron de pie y pasaron al frente a recibir a Cristo como Salvador. Es que esa gente necesitaba un Evangelio de confrontación. Hay amigos tuyos que están cansados que vos seas tan, y necesitan que vos seas directo con el mensaje del Evangelio, el estilo de Pedro. El segundo estilo, el acercamiento intelectual, es el estilo de Pablo. Por supuesto que Pablo tenía esa capacidad tremenda de parte de Dios de confrontar como lo hacía Pedro, pero él utilizaba la lógica para convencer a otros del mensaje, el razonamiento intelectual. Por ejemplo, la carta de los Romanos o a los Romanos, es una carta pensada para la gente que entiende de la ley romana, porque está Toda llena de conceptos de el derecho romano. Pero quizá el momento en donde más vemos esta capacidad de acercarse intelectualmente al oyente es cuando llega a Atenas. Dice Hechos 17 versículo 16: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por eso en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, eran dos corrientes filosóficas de esa época, discutían con él. Unos preguntaban, ¿de qué habla este parlanchín? Y otros decían, es alguien que habla de dioses extranjeros. Y es que él les hablaba del Evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces lo tomaron, lo llevaron al areópago y le dijeron: ¿Nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Porque esto suena extraño en nuestros oídos. Nos gustaría ver, nos gustaría saber qué significa todo esto. Y es que a todos los atenienses y extranjeros que allí vivían no les interesaba nada que no fuera decir o escuchar cosas novedosas. Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo, varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios hallé un altar con esta inscripción, al Dios no conocido, pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo es el Dios que yo les anuncio, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, es el señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas. Ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano, para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir. A fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo aunque sea a tientas pero lo cierto es que él no está lejos de cada uno de nosotros porque en él vivimos y nos movemos y somos ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho porque somos linaje suyo puesto que somos linaje de Dios no podemos pensar que la divinidad se asemeja al oro o a la plata o a la piedra o a esculturas artísticas ni que proceda de la imaginación humana Dios que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos y en todas partes se arrepientan, porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Tremendo sermón, no voy a predicar de esto, aunque me encantaría. Si Pablo hubiera ido con el método de Pedro de confrontarlo, hubieran sacado rápidamente de el lugar donde estaban discutiendo. Pablo sabía que a ellos les gustaba el razonamiento lógico y muchas personas necesitan escuchar esa clase de mensaje. No podemos ir a confrontarlas sin sentarnos con ellas y escuchar sus opiniones. Es sorprendente que... Pablo en este discurso cita a tres poetas paganos. Eh, es como si nosotros citáramos en el día de hoy a disépolo a Vargallosa o a cualquier otro poeta del momento. Eh, pa Pablo conocía eso, conocía la cultura y conocía la audiencia y se dio cuenta que esta gente necesitaba, se le presentara de una manera intelectual el mensaje. Así que es, eh, se, se requiere gente con capacidad analítica, con capacidad lógica, inquisitiva, que le guste debatir, que esté interesado en los pensamientos más que en los sentimientos. Así que tenemos dos métodos, el método de confrontación de Pedro, el método del análisis o del desarrollo intelectual. Estoy, a ver cómo es que le puse de nombre a esto el acercamiento intelectual. El tercer método es el más poderoso, es el método personal, el testimonio personal. Y este es el estilo del ciego de nacimiento. Vivía este hombre ciego mendigando desde que había nacido, tirado al costado del camino. Su vida era pedir limosna. Pero un día pasó Jesús por su vida y su vida cambió. Ahora, lo interesante es que la gente cuando los, lo empezaron a, a llamar ese mismo día, en vez de alegrarse con que este hombre había sido sanado y de golpe estaba viendo, le hacían preguntas teológicas de quién te sanó, por qué te sanó, cuándo te sanó. Y entonces este hombre cansado, evidentemente, de este acoso de los religiosos, da el testimonio más contundente que jamás se haya escuchado. Y en el versículo 23 de Juan 9 dice, pero él respondió. Le preguntaban, ¿quién era este Jesús? Si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé, otra versión dice, pero una cosa sé es que yo era ciego y ahora veo. El testimonio personal. Muchos de ustedes han vivido esta experiencia de haber visto cómo Dios ha transformado sus vidas. No es el caso mío, por ejemplo. Si yo pienso a contar mi testimonio, no, 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 no produce absolutamente nada, porque yo acepté al Señor cuando tenía siete, ocho años. Así que qué puedo decir, que el Señor cambió mi vida, que era un, un pecador empedernido, que iba por las calles matando gente. No, ya tenía ocho años. Así que cuando, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió, que me encanta cantar. No es algo que me signifique mucho y a todos los que hemos nacido en una familia cristiana nos pasa lo mismo. Pero si vos no naciste en una familia cristiana y te perdiste buena parte de la vida, déjame decirte que tenés algo que no tengo yo. Y es la posibilidad de decirle al otro, mira, yo no sé mucho de, de, de esto, pero una cosa sé. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Y la gente puede discutir y puede rechazar la confrontación. Lo que jamás va a poder es negarte el hecho que vos le estás diciendo que Jesucristo te cambió la vida. Así que eh, muchos hermanos dicen, siempre Lola me lo dice, que... Lamenta mucho haberse convertido de grande porque perdió muchos años, es cierto, pero lo que puede ella es aprovechar esa experiencia y decir, yo sé lo que era y sé lo que soy, sé cómo Cristo me transformó, el método del testimonio personal al estilo del de ciego de nacimiento, comunicador claro, buen oyente y agradecido por lo que el Señor ha hecho en su vida. El método personal, cuarto método, es el estilo de Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos, un trabajo muy criticado, pero tenía amigos. ¿Y qué hizo Mateo? Miren lo que hizo. Lucas 5, 27. Después de esto, Jesús salió y vio un cobrador de impuestos llamado Leví, en nuestro lenguaje es Mateo, es el misma, la misma persona, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos. Jesús le dijo a este hombre, sígueme. Leví, Mateo, se levantó y dejándolo todo, lo siguió. Es, es sorprendente cómo se describe en pocas palabras la conversión de Mateo. Más tarde, Leví, o Mateo, ofreció un gran banquete en su casa en honor de Jesús. Sentados a la mesa con ellos, es decir, con Mateo y con Jesús, estaban muchos cobradores de impuestos y otras personas. Y acá nos muestra un gran método que funciona en todas partes del mundo y funciona muy bien en la Argentina. ¿Saben qué es? invitar a comer a sus amigos a tu casa, pero con un propósito, y él es el de hablarles que conozcan a Jesús. Organizó una cena, invitó a sus colegas cobradores de impuestos, gente tan despreciada como él, invirtió en ellos, invirtió no solamente recursos económicos, invirtió tiempo. ¿Con qué propósito? con el de que ellos conozcan a Jesús. Y puede hacer que alguien me diga, no puedo articular el mensaje, es cierto, pero puede hacer una cena. Y yo le aseguro que si usted hace una buena cena e invita a sus amigos, la mayoría va a ir. Y en ese momento, el, el error, que muchas veces hacemos la cena, pero no tenemos propósito para hacer la cena, y terminamos hablando de cualquier cosa. Pero si usted aprovecha ese momento, dice, en un momento, me gustaría ocuparles diez minutos de la vida de ustedes y, y, y ahora le voy a dar el material para que usted use. Esa cena se puede convertir en el evento más extraordinario en la vida de tus amigos, porque el tener amigos, que es algo que debemos cultivar, nos da una tremenda responsabilidad. Cada amigo tuyo es tu responsabilidad. Vos tenés que hacer algo para presentarles el mensaje del Señor. Nadie lo puede hacer mejor que vos. Y muchos están esperando que les hablemos, que los llamemos, que les dediquemos tiempo. Hace falta ser sensible, compasivo, amistoso. El quinto método es el método de la invitación, es el método que usó la, la mujer samaritana. Había tenido una charla de unos pocos minutos con Jesús, por lo menos la lectura llevará tres, cuatro, cinco minutos, muy interesante. Jesús sortea, supera todas las barreras culturales, los prejuicios sociales. Y se pone a hablar con una mujer samaritana y de mala vida al mediodía en un lugar estando solos. En términos sociales es una locura, especialmente si él se consideraba un maestro, un rabí. Una mujer dialogando con Jesús, finalmente termina diciendo, Mesías, y Jesús le dice, soy yo. Y entonces la mujer dejó su cántaro, que era la razón por la que estaba allí, y fue a la ciudad y le dijo a los hombres, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces ellos salieron de la ciudad y fueron donde estaba Jesús. Es el método de invitar a otros. Y muchas veces... Muchas personas estarían aquí esta noche si las invitáramos y termino la frase de muchas veces, muchas veces nosotros mismos condenamos a las personas a no escuchar la palabra porque no nos animamos a invitarla, no queremos pasar vergüenza de que nos digan que no, o no queremos pasar vergüenza de que se va a venir al culto y va a tener que escucharlo Juan Pablo, yo ese, ese bajón no lo puedo aceptar en mi vida. Entonces no lo invitamos. Pero yo sé que hay muchos que están acá, que están aquí porque alguna vez un amigo se animó a invitarlos. Una investigación dice que el 75% de las personas adultas iría a la iglesia si alguien las invitara personalmente. Hay mucha gente que está cerca tuyo que no viene y vos decís, che, no vienen, qué duros que son. Eh, pero nunca lo invitaste. El último método es el método de servir a otros, el método de Dorcas. ¿Quién era Dorcas? Está bien escrito, ¿eh? Dorcas. Ahora tengo que explicar otra vez el tema de la traducción de los nombres. En Jope, que era una ciudad, se llamaba así, había una discípula llamada Tabita, es decir, Dorcas. Tabita en un lenguaje, Dorcas en otro lenguaje. Tam Tabita siempre hacía muchas buenas obras y ayudaba mucho a la gente pobre. Pero sucedió que en esos días se enfermó y murió. Entonces lavaron su cadáver y luego lo pusieron en una sala. Como Lida, que era otra ciudad, estaba cerca de Jope. Los discípulos supieron que Pedro estaba allí, entonces enviaron a dos hombres para pedirle que fuera a Jope urgentemente. Pedro se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó lo llevaron a la sala. Allí todas las viudas lo rodearon y mientras lloraban le mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando vivía. Dorcas era una mujer conocida por sus actos de amor sus actos de misericordia. Hacía túnicas y vestidos para otros. Versículo 36 dice, hacía muchas buenas obras y ayudaba mucho a la gente pobre. Usaba el servir como una manera de alcanzar a otros con el mensaje. Entonces se preguntaban, ¿por qué hará esto esta mujer? Cuando uno hace algo, alguien le pregunta, ¿por qué hace usted lo que está haciendo? Y uno entonces tiene la oportunidad de decirle, porque quiero compartir con usted el mejor mensaje, el mejor, la mejor de las noticias. Y entonces usted tiene la oportunidad de presentarle. Además, nos quiero decirle esto: nosotros tenemos una gran actividad social, no solamente el área de Acción Social, que por tantos años ha estado sirviendo a otros y no solamente por toda la acción social que se hacen en los distintos ministerios de la iglesia, no cometamos el horror de hacer solo acción social sin hablarle a otros del Señor. Se convierte eso más que en un método de alcanzar a otros en una excusa para calmar nuestro complejo de culpa por ser ricos. Debemos a la vez que ayudamos a otros hablarle del mensaje del Señor. Así que hay seis métodos. Y, 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 y si te fijas bien, puede ser que haya muchos más, seguramente los hay. La pregunta es, ¿cuál es tu estilo? Nadie encaja perfectamente en uno de estos, pero cada creyente tiene una mezcla de alguno de ellos. Estos métodos no son un límite. Y vos le tenés que pedir a Dios que te enseñe y te ayude a compartir tu fe con otros. Les voy a contar dos anécdotas. Hace 26 años en una ciudad celebraron el hecho de que muchos de los que estaban allí se habían recibido de guardavidas había una gran celebración porque esa, ese día le entregaban el diploma de guardavida de cuál es el nombre más común que usamos nosotros, de bañero, ¿cierto? A 100. Así que en ese club hubo una gran celebración. Pero cuando terminó. comenzaron algunos que estaban allí a hacer un trabajo de limpiar la pileta de la de natación de ese club y sorprendentemente encontraron el cadáver de un hombre que se había ahogado trataron de reanimarlo pero ya era tarde una gran celebración cien personas celebrando soy guardavida y al lado de ellos estaba muriendo alguien y cuando yo leí esto pensé bueno no 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 será esto lo que nos puede pasar como iglesia que estemos celebrando 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 y al lado nuestro la gente se muera sin Dios sin Cristo y sin ninguna esperanza Muchos años atrás, un abogado visitó a un comerciante cristiano y después de hablar de los negocios que lo juntaban o que lo habían reunido, el comerciante le dice: Me gustaría hacerle una pregunta. Y el otro le dice: Bueno, ¿qué, qué, qué querés saber? Entonces el hombre le preguntó: Estoy todo interesado en saber si usted es cristiano. El hombre dijo, negó con su cabeza y dijo, no, dice, yo sé algunas cosas de la Biblia, pero no, no me han convencido. No, no, pero usted no me está contestando la pregunta, le dice el, el hombre de negocios al abogado. Y el abogado le dice, bueno, realmente ninguna vez ningún cristiano se me detuvo para explicarme cómo uno se puede convertir en cristiano. Así que empezó el, el, el hombre de negocio a leer pasajes de la Biblia. Y cuando llegó al punto de que el Señor había muerto en la cruz por sus pecados, el hombre dice, el, el, le dice, vos podés ser perdonado si recibís a Jesucristo. Y este hombre aceptó la invitación y se puso a orar. Y confesó su pecado, era un alcohólico. Y él veía en, en el alcoholismo una barrera que no le permitía llegar a la salvación. Pero cuando escucha que no hay posibilidad alguna de que podamos hacer algo y merecer por nuestras propias obras el perdón de los pecados, que es solamente un acto de gracia, de amor de Dios, este hombre recibió a Jesucristo como su Salvador. Más tarde este hombre se convirtió en un famoso creyente. Se, llama, se llamó Scottfield, que hizo algunos apuntes en la Biblia, y más de uno puede ser que tenga la Biblia de Scottfield anotada. ¿Cómo, cómo lo ganó? Lo ganó un, un hombre de negocio, que se tomó el trabajo de decirle, quiero ayudarlo a que usted en esta noche tome la decisión. Entonces, ¿Cómo se hace? Voy a usar a los músicos. Pónganse de pie, músicos. Agarren esa, esa caja que está ahí. ¿Quién más me puede ayudar? ¿Acá? Marcos, vengan. Sí. No, no, agárrenlo ustedes. Agarren esto y denle uno a cada uno, uno a cada uno. Repártanse, ustedes son músicos, trabajen en armonía y con buen ritmo. Ay, me quedé con esto en la mano. A ver, necesito más ayuda. Daniel, ¿hay más? Quisiera que se repartiera rápido. Uno para cada uno. Uno para cada uno. Ayuda, ayuda. Repartan de atrás. Mauro, a ver si podés ayudar. Ahí hay una pila ahí. Ahí atrás. Quiero que todo el mundo tenga uno. Quiero que todo el mundo, todos, todos tengan uno. Si usted vino por primera vez... Llévese uno. No es para repartir así nomás. El costo es muy barato. Nos costó, nos costó un peso cada uno. Así que no es algo muy caro, pero no es tampoco para tirarlo por debajo de la puerta. Quiero que todos tengan uno. Por muchos años... Se utilizó un método evangelístico que se llamó las cuatro leyes espirituales. Y Dios ha bendecido eso de una manera increíble. Dios ha bendecido también esta presentación del Evangelio que se utiliza en el programa Evangelismo Explosivo. Quiero decirle que miles, millones de personas han encontrado la salvación en Jesucristo siguiendo estos pasos que ahora vamos a leer. No lo empiece a leerlo, no lo empiece a leer. Téngalo. ¿A ¿Alguien le falta? Levanta la mano. ¿A ¿Alguien le falta? levante la mano. Muy bien. Gracias. Está el, el, está el PowerPoint allí presentación dice y yo lo voy a leer si ustedes me, me, me dan el espacio de tiempo ustedes leen lo que está allí o leen lo que va a salir en la pantalla que es exactamente lo mismo y después nos ponemos a trabajar ¿está listo? ¿está seguro? ¿está usted seguro de que irá al cielo a estar con Dios? La buena pregunta, la gran mayoría de las personas no sabe qué va a pasar con ellos después de la muerte, quieren saberlo. Si Dios le preguntara por qué debo dejarte entrar en mi cielo, usted qué le respondería. Si no está seguro o tiene dudas, este librito contiene las mejores noticias que usted podrá oír los pocos minutos que le llevará a leer este librito pueden ser la inversión de tiempo más importante de su vida. sabe usted que la Biblia dice la forma en que podemos estar seguros de que tenemos vida eterna y de que iremos a estar en el cielo con Dios? Estas cosas os he dicho a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera Juan 5:13. Aquí está como usted puede estar seguro. El cielo, la vida eterna, es un regalo. La Biblia dice, la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Y porque el cielo es un regalo, como todo regalo auténtico, no puede ganarse ni merecerse. Por lo tanto, ningún esfuerzo personal, ninguna buena obra, ninguna actividad religiosa que usted puede realizar le conseguirá un lugar en el cielo. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. ¿Por qué es que nadie puede ganar el cielo por sus propios esfuerzos? Porque el hombre es pecador. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, echados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pecar es transgredir la ley de Dios. Incluye cosas como la mentira, la hipocresía, los malos pensamientos, las pasiones desordenadas y cosas semejantes. Y por causa de esto, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Si usted está deseando salvarse por su buena conducta, ¿sabe cuán bueno tiene que ser? La Biblia dice que debería ser perfecto. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, 48. Con una regla tan exigente, Nadie puede salvarse a sí mismo, pues Dios también dice, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2.10. Sin embargo, a pesar de nuestros pecados, Dios es misericordioso y por tanto no desea castigarnos. Esto es así porque Dios es su amor, 1 Juan 4.8. Y él dice, con amor eterno te he amado, Jeremías 31.3. Pero la misma Biblia que dice que Dios es amor también nos dice que Dios es justo, por lo tanto debe castigar el pecado. La Biblia dice que no tendrá por inocente al culpable, en 1.1.3, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18.4. Tenemos un problema, todos hemos pecado. El castigo del pecado es la muerte. Necesitamos ser perdonados para poder llegar a tener una buena relación con Dios. Dios resolvió este problema por nosotros en la persona de Jesucristo. Exactamente, ¿quién diría usted que es Jesucristo? La Biblia nos dice claramente que Él es el infinito Dios hombre. En el principio era el verbo Jesús y el verbo Jesús era con Dios y el verbo Jesús era Dios y aquel verbo Jesús fue hecho carne. Juan 1, 1 y 14. Jesucristo vino a la tierra y vivió una vida sin pecado, pero mientras estuvo aquí, ¿qué hizo? Murió en la cruz para pagar nuestros pecados, resucitó de la tumba para darnos vida eterna y ascendió al cielo para preparar allí un lugar para nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 6. Dios odia nuestros pecados, pero por su amor hacia nosotros los puso todos en la, en la cuenta de su Hijo. En la cruz Jesús pagó por nuestros pecados. Hoy Jesucristo le ofrece la vida eterna, el cielo, como un regalo. Este regalo se le recibe por la fe. La fe es la llave que abre la puerta del cielo. Mucha gente confunde la verdadera fe con dos cosas, simple entendimiento intelectual, o sea, la creencia de ciertos hechos históricos y bíblicos. La Biblia dice, sin embargo, que también el diablo cree en Dios, así que la mera creencia en Dios no es fe salvadora o una simple fe temporal, o sea, confianza en Dios para que nos libre de una crisis circunstancial de orden financiero, familiar, de salud, etc. Ahora bien, estas dos clases de fe son buenas. Usted debería creer en Dios y confiar en Jesucristo para sus necesidades, pero no constituye la fe salvadora. La fe salvadora es confiar únicamente en Jesucristo para nuestra salvación. Implica descansar en Cristo y solamente y en lo que Él ha hecho para bien, que en lo que usted y yo podamos hacer para obtener el cielo. Cree, confíe en el Señor Jesucristo y será salvo. Hechos 16:31. La fe es como la mano del mendigo extendida para recibir la dádiva de un rey. No merecemos el regalo de la vida eterna, pero puede ser nuestro si lo recibimos por la fe. Usted acaba de leer la historia más grandiosa jamás contada acerca de la ofenda, ofre, oferta más gloriosa hecha por la persona más importante de la historia, Jesucristo. La pregunta que Dios le hace en este momento es, ¿desearía usted recibir el regalo de la vida eterna ahora? Puesto que se trata de un asunto tan importante, aclaremos nuevamente lo que implica. Implica ante todo que usted transfiere su confianza de todo lo que usted está haciendo a lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz. En segundo lugar, implica que usted recibe al Cristo resucitado vivo en su vida como su Salvador. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Implica también que usted recibe a Jesucristo como su, salvado, como su Señor. Él viene a su vida como dueño y Señor. Hay un trono en su corazón y es, ese lugar le corresponde con todo derecho. Él es quien lo ha creado, él lo ha rescatado y ahora desea ocupar el lugar que le pertenece en el trono de su corazón. Y finalmente implica que usted se arrepiente de sus pecados. Esto significa no solamente sentirse mal por haber hecho cosas que a Él no le agradan, sino estar dispuestos a dejarlas y seguirle en lo que Él le indique según su voluntad revelada en su palabra. Ahora, si esto es lo que realmente desea, usted puede dirigirse a Dios en oración. Ahora mismo, donde está, puede recibir el regalo de la vida eterna a través de Jesucristo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 10 y 13. Si desea recibir el regalo de la vida eterna a través de Jesucristo, diríjase a Dios pidiéndole este regalo ahora mismo. Esta es una oración sugerida. Señor Jesucristo. Sé que soy pecador y que no merezco la vida eterna, pero creo que tú moriste y resucitaste por mí para darme un lugar en el cielo. Señor Jesús, ven a mi vida, toma el control de ella, perdona mis pecados y sálvame. Me arrepiento de mis pecados y ahora confío solo en ti para mi salvación. Acepto el regalo de la vida eterna. Si esta oración expresa el deseo sincero de su corazón, observe lo que Jesús dice acerca de la decisión que acaba de tomar. De cierto, de cierto os digo: el que cree en mí tiene vida eterna. Bienvenido a la familia de Dios. Si usted realmente se ha arrepentido, apartado de sus pecados, ha de depositado su confianza en la muerte sacrificial de Jesucristo y recibido el regalo de la vida eterna, usted ahora es un hijo de Dios para siempre. Bienvenido a la familia de Dios. Mas ahora a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.12. Hoy es la fecha de su nacimiento espiritual. Este es un día que usted siempre querrá recordar los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1.13 El día de su nacimiento físico fue registrado en un certificado de nacimiento. Para ayudarle a recordar lo que Dios ha hecho en su vida en este día, le invitamos a firmar y conservar el siguiente certificado de nacimiento espiritual. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Reconociendo que he pecado y que necesito al Señor Jesucristo como salvador de mi vida, dejo ahora mis pecados y confío en Él para mi salvación. Le pido a Jesús que me perdone y me libere del poder del pecado y me da la vida eterna. Entrego el control de mi vida a Jesucristo. De ahora en adelante, en la medida en que Él me dé las fuerzas, buscaré servirle y obedecerle en todas las áreas de mi vida. Pone la fecha y la firma. ¿Y ahora qué? Esto no lo hice esta mañana y fui exhortado a hacerlo. Exactamente al igual que el bebé recién nacido crece físicamente, usted crecerá espiritualmente a dar los siguientes pasos. Lea un capítulo de la Biblia diariamente. Le recomendamos comenzar con el Evangelio de Juan. La Biblia dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Primera Pedro 2.2. Segundo. Pase un tiempo cada día solas con Dios en oración. Orar es conversar con Dios. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia, Filipenses 4.6. Busque la adoración a Dios en una iglesia que enseñe la Biblia y honre a Jesucristo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, Salmo 122.1. Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4, 24. Tenga compañerismo con otros cristianos que lo ayuden a crecer en su fe. Los que recibieron su palabra perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quinto, cuente a otros lo que Jesucristo ha hecho en su vida. Jesús dijo. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 32, 33. Recuerde asistir regularmente a una iglesia que enseñe la Biblia y glorifique a Jesucristo. Compártale su fe en Cristo y únase en ellos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. Es un, un método, no es el único, quizás ni sea el mejor, pero es el que tenemos hoy en la mano. Y esto se hace poniéndolo en práctica. Hermano, la primera cosa que decía, la cosa más importante en la vida del creyente es esta. Todo lo demás, secundario. Si no lo haces no estás haciendo la cosa más importante. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, como dice aquí, se invita a que tenés cerca tuyo y dice, me concedes 10 minutos de tu vida, quiero contarte algo. Y empieza a leerle lentamente esto. Así que es lo que vamos a hacer ahora. Agarre a alguien que tenga al lado que no conozca, que tenga cara de perdido, y empiece a trabajar ahora con esa persona este es el trabajo que vamos a hacer no se van a ir sin practicar no se enseña si no se practica cuando yo era profesor de matemática le enseñaba una ley y le daba un montón de ejercicios ahora vamos a hacer esto ahora empiece a trabajar ni con su esposa que es muy dura ni con nadie que lo conozca busque a alguien y léalo ¿Saben qué pasó esta mañana? ¿Saben qué pasó esta mañana? Dos personas aceptaron al Señor Jesús. ¿Quién sabe? Esta noche pase eso. Así que los líderes, pónganse de pie, asegúrense de que todas las personas tienen con quién hacer esto. Los creyentes viejos de la iglesia, busquen a gente que tenga cara de nuevo y acérquense y háblele. Utilice el material ahora, empiece a hacerlo.

Le pedimos que se retire de la del salón. Los que no van a hacer pueden irse ya. Pablo, júntense con ellos dos. Practiquen separado, las damas por un lado y el hombre por otro. Vamos a hablar más despacito, por favor.